no hi ha cap poder a l'estat espanyol que pugui frenar. Per això, qualsevol actuació de l'estat espanyol que vagi adreçada contra els polítics, contra els treballadors i servidors públics, contra les empreses privades, cap d'aquestes actuacions no podrà paralitzar l'element clau, no podrà actuar contra les persones. I la victòria la farà possible la gent. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Por fin, tras muchas alaracas, tras muchas insinuaciones, el gobierno independentista de Cataluña ha presentado la ley de independencia, por llamarlo de alguna manera. Lo han hecho en dos actos, uno por la mañana, con un tinte más oficial, y otro por la tarde, más pomposo, lo acaban de ver. Estas declaraciones de Puigdemont eran recién saliditas del horno. La ley tiene varios puntos interesantes. El primero es que esta norma está por encima de todo, dicen, lo que pueda entrar en conflicto. Es casi casi como una divinidad. Dicen que la norma prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas leyes que puedan entrar en conflicto, es decir, que está por encima de las normas españolas como la Constitución, como el Estatuto, etcétera, etcétera. El segundo es la participación. Como les hemos contado en varias ocasiones durante los últimos meses, los dirigentes catalanes llevan diciendo que la participación el próximo 1 de octubre debe, o que va a ser clave de alguna manera para validar el referéndum. Hoy, atención, cambio de criterio. Aseguran que no importa qué tanto por ciento de catalanes participe para que sea vinculante. Es decir, que si vota el 40%, el 30%, el 20%, el 10% de los catalanes, va a dar igual porque será suficiente para que sea vinculante. Es un referéndum que tiene una ampara legal, que tiene una ley que lo ampara, una ley fundamentada en la legalidad vigente, en la única legalidad posible, y que además será vinculante, porque este es nuestro compromiso, el de hacer vinculante la voluntad de los ciudadanos. Y es un referéndum que se hace con todas las garantías, incluso con más garantías de las habituales. Aunque lo más importante es lo que acaban de escuchar. El resultado, voten los catalanes que voten, va a ser vinculante. Si el 1 de octubre la mitad de los ciudadanos de esa comunidad que hayan ido a votar, más uno, dicen que sí a la independencia, en 48 horas se declararía la separación con el resto de España. Y ojo, que si gana el no, se convocarían elecciones autonómicas. ¿Cuál va a ser entonces la reacción del gobierno? De momento lo que sabemos es que el ministro de Justicia ha calificado esta ley como antidemocrática. Ese proyecto, en los términos que hemos conocido hoy, nunca, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático. Yo creo que es contrario a la Constitución. Y otra declaración que está dando mucho de qué hablar es la realizada por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En un acto en conmemoración del 40º aniversario de la creación de su ministerio, del de Defensa, Cospedal ha dicho que las Fuerzas Armadas están para salvaguardar la democracia y para garantizar la unidad y la soberanía de España. Por tierra, mar y aire, nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución española, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país. Palabras que son novedosas, no por su contenido, ya que esto mismo se recoge en el artículo 8 de la Constitución de nuestro país, sino porque no es usual, todo lo contrario, que un político, que un ministro, sea tan claro y verbalice al hacer referencia a este artículo plenamente constitucional, como les digo. Y atención al rifirrafe que han mantenido hoy el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo. Les sitúo. Se estaba celebrando en la Eurocámara una sesión en la que el presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro de Malta, que es a quien le ha tocado esta vez, estaba rindiendo cuentas de cómo ha ido su semestre al frente de la Unión. Y resulta que tan solo ha acudido una treintena de europarlamentarios a escucharle y a participar de dicho acto. Menos del 5% de los europarlamentarios. Cosa que ha hecho que Jean-Claude Juncker haya entrado en cólera y ha pronunciado unas palabras durísimas contra el Parlamento y contra los eurodiputados, acusándoles de ridículos. El Parlamento Europeo es ridículo. Très ridicule. La prego, señor presidente, de avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. I will never again attend a meeting of this kind. The Commission is under the control of the Parliament, but the Parliament has to respect even the presidencies of smaller countries, what the Parliament is not doing.
Estos temas y muchos otros interesantes, como la petición, por ejemplo, de cárcel de la Fiscalía a los agresores de los guardias civiles de Alsasua, o la reacción incomprensible de algunos políticos de izquierdas, como los de Cádiz y Jerez, que se han negado a que Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular, secuestrado y asesinado en 48 horas por ETA hace 20 años, se han negado a que tenga una calle en sendas localidades. De verdad que cuesta entender el comportamiento de parte de esta izquierda mezquina, revanchista y sectaria. Así que les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche de martes en el Gatalagua. Está con nosotros Miguel Ángel Ferrero, que es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, a quien ya saludamos. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros por invitarme. También está con nosotros Alejo Vidal Cuadras, habitual todos los jueves, pero que hoy ha desplazado su asistencia al Gato a los martes. ¿Qué tal, Alejo, esta novedad? ¿Cómo le ha sentado? No le habéis ubicado. No, mucho, ¿no? De momento estoy bien. Vamos a ver cómo transcurre la noche. Bueno, también está Cristina Seguí, recién llegada de Valencia en el plato del Gato. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Y Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un placer. Buenas noches a la mesa, a los televidentes y a los radioyentes. Porque por la radio también por se escucha. Por la radio se escucha el Gato. Sí, claro, además de los que más, claro que sí. Siempre. Bueno, señores, ¿y cómo pueden participar? Pueden ustedes participar con nosotros en el Gato al Agua a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través del WhatsApp. También tienen opción de interactuar con nosotros, por cierto, el número de teléfono 670, vamos a ver si lo podemos ver, perdona que es que no me lo sé de memoria, 670-03-45-43, 670-03-45-43, o a través de las redes sociales, por ejemplo, lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo, y también Facebook y YouTube. Ojo, en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal y ver mañana los mejores momentos del programa, ver el programa entero si no han tenido ocasión de verlo, y también pueden interactuar de alguna manera con nosotros. Así que hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato al Agua para entrar en materia con los interesantes temas que nos deja este martes. Aquí seguimos en el catálogo. Antes de entrar en materia, permítanme que les presente a Manuel Martín, que es el socio director del grupo Orden 21, a quien ya saludamos. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Manuel, cuéntanos. Antes de entrar en materia de algunos temas concretos, recopilación de las materias, por llamarlo de alguna manera, en las que el grupo Orden 21 está trabajando a día de hoy en estos momentos, porque creo que es incesante vuestra labor. Pues buenas noches en primer lugar a todos. El grupo Orden se dedica desde su creación a la defensa de los consumidores y usuarios frente a los abusos que la banca de una manera u otra haya podido cometer en sus intervenciones y en los préstamos o operaciones financieras que haya llevado a cabo con los consumidores y usuarios. De esa manera estamos trabajando en todo lo relacionado con cláusula suelo, recuperación de los gastos de constitución de hipoteca. Estamos trabajando en todos los productos financieros que de una manera u otra por los tribunales se han venido considerando complejos y que se vendían como un producto de inversión garantizado y que luego al final cuando la gente ha ido a comprar o ha ido a recuperar su dinero se ha encontrado con que no tenía ya nada porque habían perdido todo el dinero porque eran inversiones arriesgadas. Estamos trabajando sobre todo lo que son productos relacionados con las hipotecas multidivisas, los índices de referencia hipotecaria, que son los IRPH, productos que en definitiva, al ser tan complejos, han provocado que los clientes, los prestatarios, hayan perdido dinero. A ver, dos cosas que me llaman la atención de lo que ha dicho. De los gastos de constitución de la hipoteca y de las cláusulas suelo, ¿qué sentencias han recibido en su despacho al respecto de los casos que han llevado? A ver, tenemos prácticamente un 97% de resultados a favor de los consumidores y usuarios. Y la diferencia de lo que no tenemos a favor de ellos radica en que son cláusulas, porque como siempre hemos dicho, la cláusula suelo por sí misma no es nula de pleno derecho. Lo que hay que estudiar y analizar si efectivamente se cumplen los requisitos para que la cláusula sea ajustada. Ese pequeño porcentaje, en torno al 2,5%, es precisamente aquellas que sí, los tribunales han considerado que sí cumplían los requisitos de transparencia y demás. En cuanto a los gastos de constitución, prácticamente la totalidad nos están dando la razón.
Y la discrepancia está en si te dan completamente o bien hay tribunales que están excluyendo el impuesto de actos jurídicos documentados y hay otros tribunales que no, que lo están incluyendo. Bueno, la compraventa sobre plano también nos ha hablado usted alguna vez. Recuérdenos cuatro titulares fundamentales de los pagos a cuenta, de las pérdidas, de las cantidades que en su día se entregaron, porque la gente se pensaba que durante aquel boom, el estallido inmobiliario en nuestro país, todo ese dinero ya lo tenían perdido, pero no está ni muchísimo menos perdido, sino que también están ganando estos casos, ¿no? De hecho, la última sentencia que hemos recibido, nuestros clientes han recuperado su dinero hace escasamente un mes y poco, de la última de ellas. La compraventa sobre plano, usted la ha definido. Aquellas personas que han comprado un piso en construcción, lo compras sobre plano, firmas un contrato privado, entregas unas cantidades a cuenta mientras se va construyendo el piso y cuando se termina la construcción te entregan la llave y contra la entrega de la llave te dan la escritura. ¿Qué ha ocurrido con ese boom inmobiliario y con la crisis que vino después? Pues que la gente se encontró que ni tenían piso ni devolvían el dinero. Los tribunales han dicho y han establecido que la ley del 68 que regula este tipo de operaciones exigía al banco ser responsable solidario con el promotor, de manera que si se puede garantizar que ha firmado el contrato, que has pagado la parte, que el promotor ha incumplido y que el dinero tuyo se ha ingresado en un banco, ese banco estará obligado a devolverte tu dinero. Y a este respecto, ¿qué sentencias recibidas y recuperación de cantidades por sus clientes tienen? Si nos puede dar algún dato. Pues le puedo decir, los últimos 22 o 23 personas que han recuperado su dinero, ya digo, le decía antes que ha sido aproximadamente hace mes y medio o así. Y las cantidades pues están recuperando el 100% de lo que habían entregado, más un 6% de interés anual, que si estamos hablando del 2008, 2009, 2007, pues multiplicar por 6, entre un 42 y un 60% de intereses. ¡Ostras! Sí, sí. Eso no se lo da nadie. No, al final está siendo una buena inversión. ¿Pagan? Los bancos pagan. Ah, los bancos. Los bancos están condenados solidariamente con las empresas. Oye, yo tengo una sugerencia. A ver. Yo creo que Orden 21, aparte del excelente trabajo que está haciendo en favor de todas estas personas, si le quedara un ratito libre, debería asesorar al Banco de España. ¿No te parece? ¿No? ¿Podríais hacerlo? Yo creo que haríais un bien, sin cobrar, ¿eh? Un ratito que tengáis, que no. Sí. Aquello que te sobra, vais al Banco de España y les explicáis. Por el bien de España, ¿no? Por el bien de España, les explicáis un poco cómo va esto y tal. Yo creo que haríais un bien. Por el bien nacional estaríamos dispuestos. Sí. Oye, es una sugerencia. Bastante, desde luego, que se lo planteen, que bastante trabajo tienen. Bueno, Manuel Martín, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en Gata al Agua. Y muy buenas noches. Señores, hacemos una pausa de publicidad y volvemos, entramos en materia. Ojo, que conectaremos con Ana, que es la sobrina de una mujer invidente que le contábamos su caso la semana pasada, cómo ocuparon su vivienda la semana pasada y pese a estar invidente, recién operada de un tumor en la carótida, no puede hacer absolutamente nada y sigue fuera de su domicilio. Publicidad y vemos cómo está este caso que denunciamos aquí la semana pasada en el Gato. Hasta ahora. Pasan 18 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua. Muchísimos temas los que nos deja este martes 4 de julio en nuestro país. Vamos a ver, en primer lugar, me gustaría las historias que contamos en el Gato al Agua, desde que tomamos esta etapa en el programa, les dijimos que íbamos a contar, evidentemente, la actualidad política internacional, porque es nuestro deber, pero que también nos íbamos a interesar por los problemas reales de la gente, las injusticias que padecen muchísimos compatriotas, ciudadanos de nuestro país. Es el caso de Carmen, la historia que les contamos el jueves de la semana pasada. Carmen, la semana pasada, volvió a su domicilio, que tiene en Madrid, después de pasar unos días fuera de su domicilio. Es una mujer invidente, ciega, recién operada de un tumor en la carótida, que la semana pasada le comunican que no puede volver a su domicilio, le comunican unos vecinos, porque una familia de gitanos ha entrado en su casa y se la han ocupado. Ella, evidentemente, no iba a ir a su domicilio ni a pelearse ni a reclamarlo, porque entre otras cosas ya les digo que es una señora mayor y es ciega. La situación es absolutamente injusta. ¿Por qué? Porque Carmen se ha tenido que ir a casa de un familiar, no puede volver a su domicilio. Evidentemente sus familiares llamaron a la policía acudió al inmueble, pero cuando abrió la puerta y vio que era una familia de gitanos con niños,
pues le dijeron que no tenían nada que hacer. Estos habían cambiado la cerradura, el bombín, con lo cual Carmen, a día de hoy, una semana después, porque hoy justo se cumple una semana de la ocupación, sigue sin vivienda. Entrevistamos a su sobrina, Ana, la semana pasada, aquí en El Gato. Vamos a recordar la historia de Carmen y de Ana, portavoz, digamos, de alguna manera de la familia, que es quien se erige en la que nos cuenta la cara ante los medios. Veamos. Hace casi una semana sacábamos a la luz el caso. Ayer nos avisan a las 9:15 de la noche y nos dicen que el piso de mi tía ha sido ocupado por unas personas. A ella lo que más la duele ahora mismo es que le han quitado su casa. Su casa, y por lo que tanto habían luchado mis abuelos con tanto sacrificio. Además, mi tía no está pasando una buena época personal. Nos dan miedo. Nos ha dicho la policía municipal que son gitanos. Y encima no te puedes tomar la justicia por tu mano. Una exclusiva que era necesaria denunciar por la injusta situación. Una invidente de 66 años recién operada de un tumor, abandonada a su suerte sin tener dónde ir. Un equipo del Gato al Agua se hizo pasar por un vecino más para hablar con los ocupas. El piso que habéis ocupado, sabes que es de una señora que es invidente, ¿no? Que se hace a la mujer. No, yo no sé nada. Pero yo no sé nada, nada. Y tú que estás con tu familia y ya estás, ¿no? Ya. Y no sabes cuánto tiempo vais a estar ni nada. Pues no, pero voy a intentar comentarse para ver si puedo más aquí. Y hasta nos atrevimos a llamar al telefonillo para intentar subir a la casa ocupada, sin resultado. Pero la que asegura vivir en el interior nos da su versión. Pero solamente por saber vuestras necesidades también, por saber por qué la habéis necesitado ocupar. Pues porque estoy sola, no tengo marido y estoy con mis tres hijos en la calle. Y ahora quiero otro, que tengo otro. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y qué persona te vende las llaves de esta casa? Pues son personas que se dedican a abrir casas o no lo sé. A mí es un rumano que se pone ahí a vender en el cajón. ¿Y no te han dicho que la mujer que vivía ahí es una mujer con cáncer invidente? No, no he dicho nada, yo no sé ni quién vivía aquí. ¿Y cuánto tiempo pensáis estar en la casa? Para que encuentre otra. Yo tampoco quiero estar así. Un caso que desde Intereconomía queremos llegar hasta el final. Esto ocurría la semana pasada. Vamos a hablar nuevamente con Ana, que es la sobrina de Carmen. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, Ana, ¿cómo está tu tía? ¿Cómo está Carmen justo cuando se cumple una semana desde que se enteró que su casa estaba ocupada? Pues imagínate, la angustia ha subido por momentos. Ha sido una semana horrible. ¿En qué situación están? Lo digo porque no sé si han acudido al piso, han tenido contacto con los ocupas. ¿Cómo están llevando la gestión de esta tragedia, me atrevo a decir, de esta desgracia e injusticia, Ana? Pues seguimos igual, en situación legal seguimos igual, no sabemos absolutamente nada. Y bueno, nos estamos planteando el contratar una empresa de desocupación porque esta situación no podemos más. No podemos más. En la familia, pues imagínate. Pero en el tema legal, perdona que insista, Ana, ¿hay alguna novedad respecto a la policía? Porque sabemos que la policía, una vez vosotros denunciasteis y tomó registro de la denuncia, va directamente o digamos que la traslada a los juzgados de Plaza de Castilla. No sé si la han admitido a trámite, ¿sabéis algo por parte de los jueces? O ¿en qué situación estáis? No sé si hay novedad al respecto. Nada, nada. No sabemos absolutamente nada. Ni la policía se ha puesto nuevamente en contacto con nosotros, ni ningún juez, ni de los juzgados, nada. Es decir, que después de una semana, en lo que la habéis denunciado ante la policía y la habéis se ha trasladado automáticamente a los juzgados, ¿no hay novedad? Nada, ninguna. Lo único que sabemos es por parte de los vecinos, que son también los que más angustia están pasando. Eso te iba a preguntar. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué os trasladan al respecto de esta ocupación de las personas que hay en el interior? Los vecinos viven con miedo, porque continuamente están entrando, saliendo, se intercambian. Entonces ellos también están en una situación ahora mismo bastante desesperada. Pero Ana, recuerdo que a nuestra compañera Patricia, que llamó al telefonillo de la casa de tu tía ocupada, esta chica le dijo que estaba viviendo sola con sus tres hijos. No, sola no está. Hay dos hombres más y vamos, es que sale gente y entra cada día. Entonces realmente no sabemos cuántas personas hay ahí. Has mencionado algo de acudir a una empresa de estas que están cogiendo mucha notoriedad y popularidad debido a que sí. Esta injusticia de las ocupaciones se está extendiendo por nuestro país.
¿En qué consistiría, básicamente? No sé qué es lo que te han dicho, qué es lo que estáis valorando. Pues estamos valorando en pagar una cantidad que nos piden y ellos se encargan en, como mucho en 72 horas, en un plazo de 72 horas, desalojarlos. Negocian con ellos y los desalojan. Bueno, ya por último, Ana. Claro, del interior del piso, de los enseres de tu tía, de cómo estaban las cosas personales, desde recuerdos, valores materiales, la ropa de tu tía, etcétera, etcétera. Claro, no tenéis ni idea de cómo está el piso, porque era un piso en el que ella vivía habitualmente, pero se había ido unos días a pasar a descansar fuera de Madrid. ¿Y no sabéis cómo está el piso? No tenemos ni idea, porque no sabemos si sacan cosas por la noche de madrugada o no. No sabemos nada, porque es verdad que es un movimiento continuo de la gente, porque dicen que incluso a las 4 de la madrugada están llamando a todos los porteros. ¿A las 4 de la madrugada están llamando a quién, sí, perdona? A todos los porteros, empiezan a llamar a todos los telefonillos. O sea, es una molestia constante. ¿Pero quién llama a los telefonillos? Los ocupas. ¿Y por qué llaman a los otros vecinos, a los telefonillos? No lo sé, por eso los vecinos pues tienen la angustia también de que están ahí viviendo con miedo, que no saben lo que puede pasar. Bueno, pues Ana, ya lo sabes, aquí en Intereconomía vamos a seguir denunciando y vamos a seguir poniendo el foco para revertir esta injusticia y esta situación de sufrimiento que estás viviendo tú y sobre todo tu tía Carmen. Muchísimas gracias nuevamente por haber entrado esta noche en el Catalagua y todo, ya sabes, nuestro apoyo y nuestro ánimo ante esta situación que estáis viviendo. Gracias y buenas noches. Os lo agradezco muchísimo, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, ya lo han visto, una semana ha pasado desde que a esta señora, insisto, da exactamente igual la condición de la señora, pero para más inri es invidente. Para más inri le acababan de operar de un tumor en la carótida. Para más inri es una persona mayor, ya de 66 años, absolutamente dependiente, y ni aun en esta situación, habiendo denunciado esta ocupación, las autoridades de nuestro país toman cartas en el asunto para resolver esto. Llamar al telefonillo para saber si está el piso ocupado o no. Para saber si vive gente. Sí, vive gente. Están buscando otro. Para ocuparlo también. El romano que les ha puesto ahí les ha dicho, si veis otro piso en la escalera vacío, decídmelo, que tengo otros clientes esperando. Y entonces hacen eso. ¿Cuál es la manera de saber si en un piso no hay nadie? A las 3 de la mañana llamas. Claro. Si no tengo que estar nadie a las 3 de la mañana, pues es que hay probabilidades de que esté vacío, ¿me entiendes? Aquí además hay una problemática mucho más complicada y mucho más compleja de lo que parece, porque se están extendiendo incluso manuales a través de internet en los que aconsejan pues qué tipo de broca tienen que utilizar para abrir las puertas, de 2 a 4 milímetros. Aconsejan además a los ocupas que pidan un recibo, por ejemplo, un repartidor de pizza para poder pues demostrar que a partir de ahí pues tienen el usufructo de la vivienda. Hay casos en los que, oye, pues hay personas que han tardado hasta 3 años en desalojar una vivienda y sobre todo un negocio en el que a los ocupas, que además muchas veces realquilan la vivienda entre ellos, pues les sale mucho más a cuenta pagar una multa, pues que, pues no sé, que lo cojan por tráfico de drogas o cualquier otro delito más grave que este. Luego está también el de la presión de las plataformas antidesahucios, ante los cuales muchos bancos se ven pues atemorizados a la hora de denunciar. Luego, gobiernos autonómicos que están fomentando que el movimiento ocupa es realmente un movimiento cultural. Luego, cuando entra la policía, ven que se establecen ahí auténticos pues talleres de para distintas actividades, ¿no? O sea, que más vale que no entres en detalles. Sí, sí. Sobre las actividades que realiza. No, y luego hay un aspecto que también es curioso, más allá del desamparo legal que tiene esta señora, el día que recupere el piso, ya veremos cuándo, si dentro de una semana, un mes o 3 años, como podría llegar la agonía, como dice Cristina, ¿quién responde por los desperfectos del interior? ¿Quién responde por los inmuebles que hayan podido sustraer? El propietario. Es decir, a lo mejor la remodelación del piso o volver a pagar por eso es nada. La ley absolutamente te lo deja desamparado. ¿Quién se lo va a pagar? ¿La banda de cíngaros que le ha invadido el piso? ¿Le van a pagar la reparación de la cocina, del cuarto de baño y de los sofás del salón? Claro. Que se dedican a eso. Porque su negocio es ese. Igual que hay todo un negocio establecido alrededor de la mendicidad. Hay un negocio establecido alrededor de la mendicidad, hay un negocio de la ocupación.
No de la ocupación que apuntaba Cristina de edificios públicos como la célebre Casa de la Montaña de Barcelona, que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal ya incluye en su recorrido turístico. No, y privado. Ocupada desde los años 70. Trías pagaba el alquiler. Claro, y les pagaba el alquiler y el agua y la luz y lo que haga falta. Esto es el desamparo absoluto del ciudadano de infantería ante el Estado. Porque si Ana se apellidase o se llamase Ana Patricia Botín, os puedo garantizar que al minuto cero coma de la ocupación los habrían desalojado. Si Ana se apellidase Sáenz de Santa María, al minuto cero coma le habían desocupado la vivienda. La misma policía que dice que no puede hacer nada, y probablemente sea verdad, digo probablemente, sí, no pueden. Que no puede hacer nada, esa misma policía acude presta, rauda y dispuesta a hacer lo que haga falta en cuanto un banco consigue la orden de desahucio de un pobre desgraciado que lleva 3 meses sin poder pagar la hipoteca porque se ha ido al paro. Entonces acude la policía a casa y la policía lo saca por las orejas. Al desahuciado sí ofrece resistencia. Bueno, pues esa misma policía a un ciudadano clase media, ciudadano modesto, un ciudadano, el que sea, que le ocupan su casa porque ha salido de su casa a lo que le dé la gana y se la encuentra ocupada con el bombín de la cerradura cambiado, la policía le dice que no puede hacer nada. Y ojo, la policía está más pendiente de controlar la justa ira del propietario que ha sido vulnerado en todos sus derechos que de desalojar a los ladrones, porque son ladrones, ladrones de la propiedad privada. Bueno, pero pues una y en una sociedad en la que los jueces, los legisladores y los políticos, por supuesto las fuerzas de seguridad del Estado, protegen al ladrón en contra de los derechos, los legítimos derechos del ciudadano al que le han sido arrebatada su propiedad, esa sociedad está muy, muy enferma. En cualquier sociedad civilizada, en cualquier país de nuestro entorno, que dicen los cursis y los pedantes, una situación como esta, la policía los desaloja inmediatamente, por las buenas o por las malas. Pero es que la policía no puede hacer absolutamente nada. Un segundo, vamos a completar esta primera ronda. Alejandro y Miguel Ángel. Sí, yo estando de acuerdo, aunque no pondría tampoco, entiendo la crítica, Eduardo, pero no, es verdad que estoy con Cristina hablando, no pondría tanto el acento en lo que es la voluntad de la gente policial, que muchas veces nos comentan que efectivamente, oye, ellos están sujetos a una serie de normativas que no las pueden transgredir más allá de que puedan estar de acuerdo o no. Pero hay una cosa que sí que me ha llamado la atención y que me preocupa, una frase que hemos escuchado, porque además en este programa hemos abordado el tema también desde ese punto de vista. Ha dicho Ana que está a punto de recurrir a una empresa de desahucios, que es un eufemismo y lo hemos visto aquí, de contratar por un precio, por cierto, nada barato, a 4 armarios empotrados para que expulsen a la gente que ha entrado en tu casa. Entiendo que es una medida desesperada, pero también me da rabia que el ciudadano tenga que recurrir a eso en lugar de a sus a la seguridad jurídica. A la seguridad jurídica. Que no existe. ¿Qué poca seguridad jurídica tienes cuando tienes que recurrir? Vamos a hablar claro, chicos, lo siento si alguien se siente ofendido, que nos esté viendo, a un matón para que te vacíe la casa. Entiendo que es una medida rápida, efectiva, por cierto cara, pero no es la que debería ser, porque si no entramos en la ley de la selva. Hay otro método para que se vayan, que es pagarles. Claro. ¿Pagar a quién? ¿A la familia ocupa? A la familia ocupa, sí, claro. Porque hay una industria. A ver, el rumano que ella dice, el rumano que me... ¿Has oído, no? Que ha dicho. Sí, sí. Hay un rumano que nos dijo, este piso podéis ocupar y tal. Bueno, vete tú a saber si es verdad, Alejo, eso que dice. Porque también esta señora dice, vivo yo aquí sola con mis 3 hijos y es mentira, porque nuestras cámaras pillaron en el ascensor a otro de los ocupas. Con lo cual ya era ella, él y los niños. En cualquier caso, es conocido que hay una industria montada de una serie de bandas que localizan pisos, tienen una serie de familias necesitadas, sin duda, que lo ocupan y entonces negocia con los propietarios. A ver, ¿cuánto quiere para que esta gente se vaya? 8.000 euros, ¿no? Vale. Entonces, ellos se quedan 6, le dan 2.000 a los ocupas y ya está. Y a la siguiente negocia. Claro. Es una industria montada así. Esto es lo que hace Desocupa, que es lo que estabas comentando tú antes. Esta gente, pues que tendrá sus carnes de seguridad privada o no, pero que bueno, que también se encarga de mediar. Bueno, este es otro método, digamos. Sí, este es el método de utilizar. Pero también median gente, para eso, ¿eh? Sí, gente. Mira, que Alejo, les un momento. Vamos a escuchar primero a Miguel Ángel y luego seguimos el debate. Realmente es que es indignante, ¿no? El que alguien le pase, el que le pueda pasar esto. Yo supongo que será un tema
bastante excepcional, porque realmente con la primera residencia lo que se da es un delito de usurpación. Si es tu vivienda, normalmente se trata como un delito de allanamiento de morada, cuando no es una ocupación. La ocupación se da con la segunda residencia, con lo cual tampoco, en fin, no estamos en absoluto nadie de acuerdo, pero en este caso es que este caso es primera residencia, ¿no? Lo cual es más indignante. Hay casos, ¿no?, de que la gente lo que hace es precisamente, y ya va entrando en una dinámica para intentar recuperar su propiedad y para poder entrar dentro de su casa, no denunciar, ¿no? O sea, hacer rizar el rizo, porque en el caso de que no denuncies, puedes volver a tu casa cuando no esté el ocupa, y por lo tanto ya estás en tu casa y eres tú el que pones tu cerradura dentro de tu propia propiedad. Es decir, que esto está, en fin, con una serie de darle vueltas a la situación. Pero insisto, es que esto de que sea una primera residencia y encima una mujer enferma es lo que resulta indignante. Ahora, fíjate que bastaría que el Congreso de Diputados legislase. Y en vez de estar entretenidos a veces con otras cosas baladís, bastaría que hicieran una reforma legislativa seria, similar a la que existe en otros países europeos, para que se articulase mediante la ley un procedimiento rápido en el que la policía pudiese actuar de manera inmediata y desalojar al ocupa. Sin embargo, a pesar de que existe una conciencia amplia en la sociedad de que ese es un problema gravísimo y que además increscendo, aquí nadie hace nada, ¿no? Yo el otro día le dije a un diputado amigo mío, no diré el grupo, pero saliendo de este programa al día siguiente le dije, oye, si queréis hacer algo realmente útil por vuestros compatriotas, pues te sugiero que impulséis rapidísimamente una proposición de ley para que esto no pueda suceder. ¿No puede suceder? Me dijo, sí, tienes toda la razón y tal. Vamos a ver. Pues que no solo nos está haciendo esto, sino que además hay una especie de mainstream ideológico casi de tipo moral por el cual tanto la propiedad privada como la riqueza ajena se están denostando, se denostan. O sea, ver que otra persona tiene una primera, segunda vivienda, yo creo que no hay que hacer ninguna diferenciación. Es decir, es tu propiedad, la estás pagando y nadie tiene derecho a usurparla. Está absolutamente de moda que los partidos políticos, sobre todo los de nuevo tinte, que tanto abogan por los derechos de los más desfavorecidos y tal, oye, cualquier currito tiene una o dos viviendas, que una es tuya y otra es para alquiler, para intentar pues sacar algo de dinero, ¿no? O esta gente que se ha quedado con el tema de la burbuja. Bueno, es tu propiedad. ¿Claro? Y se está denostando ideológicamente en los distintos ayuntamientos, parlamentos, etcétera, etcétera, que la gente tenga derecho a aspirar a enriquecerse y a tener su propiedad privada. Y este es el mayor problema. No solamente que no se llegue a legislar para algún tipo de proposición de ley o, pues no sé, alguna idea que realmente proteja a las personas, ¿no? Cristina, yo lo que me refería es que hay diferencias, que son la diferencia cuando es tu primera propiedad, cuando es tu vivienda, y cuando no lo es tu primera vivienda, por una razón, porque el uso también está protegido, aunque sea el uso usurpado, es una del pues propio derecho romano, o sea, no es algo que hayamos inventado ahora. Entonces, ese uso no es que se proteja de una manera en el tiempo prolongada, pero sí que tiene algún tipo de protección en ciertas circunstancias. Y por eso hay que expulsarles con el ordenamiento, con el mandato de un juez, ¿no? Y en el otro caso es un asalto a una casa, porque están asaltando donde tú estás viviendo, donde están tus hijos, donde está tu familia, donde la tienes vacía y tienes una granja de pollos. En técnica jurídica es una diferencia también que tiene más componentes. Donde estás viviendo, el asalto es terrible. Lo curioso, y hay un dato que, por ejemplo, nos decían a la semana pasada que incluso barruntaron la posibilidad, llamaron a las compañías eléctrica del gas para cortar el suministro, por decir, bueno, vale, tengo la casa ocupada, pero encima no les voy a pagar yo la electricidad y el gas. Y desde las compañías de gas y de electricidad les recomendaron no hacerlo porque podían entrar en un delito de coacciones. Claro. Además, que eso ya es directamente, sí, vamos, claro, a...
Las mismas compañías eléctricas que cuando el invierno estaba en su punto más duro, hace unos meses, pues le cortaron alegremente la luz a españoles que no les llegaba, que no podían pagar la luz. Y estas compañías eléctricas tan sociales, tan empresariales y sociales, pues le cortaron la luz a los españoles a una clienta que va a decir, oiga, que mire, que es que me han ocupado la casa, voy a cortar la luz porque encima no les voy a pagar la ducha caliente y que vean la televisión, hasta ahí podíamos llegar, encima de puta poner la cama, o sea, que me ve usted que no. Bueno, pues entonces esa misma compañía que a una ancianita que cobra 400 euros de pensión le ha cortado la luz porque a 6 grados bajo cero a las 2 de la mañana no puede pagar la calefacción, esa misma compañía dice, shh, shh, no le corte usted la luz. No, que la denuncian por coacciones. Es que este país es un disparate. O sea, protege al ocupa legislativamente, sí, sí. Ampara al ocupa en detrimento de los derechos del legítimo propietario de la vivienda y ampara de igual manera al que quiere romperlo, al separatista. Por cierto, lo ampara, lo financia, lo subvenciona, le da toda clase de vitola y de legitimidad política a los que quieren romper la nación. Y a los que te rompen la propiedad privada, exactamente igual. Un paréntesis. Es un país de locos. A ver, Supremo, Alejo, es un país de locos. El Supremo acaba de dictar una sentencia en virtud de la cual la última reforma del Código Penal que castigaba con penas de prisión la multireincidencia de los pequeños robos, el carterista, ¿no? Sí. Bueno, pues el Supremo lo ha echado para atrás. Y ha dicho que sí, que efectivamente la ley dice que la multireincidencia era un caso concreto de un carterista, un buen profesional, que había sido detenido 6 veces por hurtar carteras o bolsos o monederos. Que sí, la ley dice eso, que cuando hay multireincidencia la pena de cárcel será de 2 a 3 años, pero que corresponde al tribunal interpretar adecuadamente esa norma y que para arriba para abajo y que la interpretación es que no, porque sería poco proporcional el castigo. Erasmo de Rotterdam no estaría de acuerdo entonces, con que se castigara entonces, a ese delincuente. Claro, si hasta cuando la ley es explícita y dice que el carterista multireincidente vaya un par de añitos a la sombra, el Supremo lo reinterpreta y dice que no. Venga, Alejandro, y nos vamos a Cataluña. No, simplemente esto no es un debate a nivel nacional, simplemente por el hecho de que es un goteo y que no es una cosa mayoritaria. Claro. Y que además las personas que sufren esto no son personas influyentes de primera línea, como apuntabais aquí antes. Simplemente llama mucho la atención que, por ejemplo, un estamento como es el de Hacienda sepa todo de nosotros y en cuanto hay algún problema, automáticamente nos llaman la atención, y que algo tan fácil de demostrar como que usted o que tú eres el propietario de una vivienda, que no sirva para que a la media hora haya 2 personas uniformadas en la puerta para sacar a los ocupas de tu casa. Simplemente llama la atención y creo que hay una laguna que hay que solventar. Sin duda. Bueno, estaremos muy atentos. Ya les digo al caso de Carmen, esta mujer de 66 años, ciega, recién operada, a la que han ocupado su casa. Lleva ya una semana. Y aquí puntualmente les iremos informando y denunciando su caso. Vámonos hasta Cataluña, porque sin lugar a dudas es otro, pues, el otro foco de la actualidad de este martes. Hoy, finalmente, tras muchos meses, tras anunciarlo por activa y por pasiva, el Gobierno de la Generalitat ha presentado la futura ley del referéndum de autodeterminación, que prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí en el eventual referéndum del próximo 1 de octubre. ¡Ojo! Participe quien participe, ya sea el 50% de la población catalana, el 40, el 30 o el 10%. Les da exactamente igual el índice de participación. Cualquier participación valdría para refrendar el resultado de las urnas y en 48 horas independencia. Bueno, las consecuencias de esta futura ley tendrá que gane el sí o el no. Ojo, porque dicen que tiene todas las garantías. Dicen que es una ley que va a proteger a los funcionarios que decidan
involucrarse en este proceso y dicen que es una ley suprema, que está por encima de cualquier otra ley del Estado, ya sea la Constitución, ya sea el Estatuto, y con lo cual también está por encima de cualquier otro órgano nacional. Nuestra compañera Patricia Tenorio creo que tiene ya preparado un informe de cuáles son los puntos más importantes de esa ley. ¿No es así, Patricia? Muy buenas noches. Cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Según se desprende de la presentación de hoy, no se establece una participación mínima. Eso sí, la califican como ley suprema y excepcional que prevalece sobre cualquier otra legislación, incluida la Constitución, ante una previsible prohibición de la ley por parte del Tribunal. En cuanto al resultado, la ley simplemente exige que haya más votos afirmativos que negativos sin marcar un mínimo de participación ni un porcentaje de síes. Es decir, si hay más votos a favor que en contra, se declarará la independencia de Cataluña. Así está plasmado en el artículo 4 del escrito. ¿Qué pasaría si gana el sí? Pues que en los dos días siguientes, 48 horas después, se celebraría la sesión ordinaria para efectuar de forma automática la declaración unilateral de independencia. ¿Y qué ocurre si vence o no? Se convocarán inmediatamente elecciones anticipadas. ¿Quiénes pueden votar? Todos los catalanes mayores de edad, con derecho a voto, quienes estén en el exterior podrán votar con una autorización especial. Y en cuanto a los que participen en la organización y ejecución del referéndum, la ley asegura que las ampara jurídicamente. Se encargará del recuento y desarrollo una sindicatura electoral que hará las veces de junta electoral y que estará formada por 5 juristas y politólogos propuestos por el Parlamento. Además, la ley prevé la presencia de observadores internacionales, aunque sin especificar quiénes. En otro de los artículos presentados, la ley asegura que todas las autoridades públicas tendrán obligación de colaborar, al igual que los ciudadanos, cuya participación en las mesas electorales se elegirá por sorteo, como en unos comicios nacionales. Se hará en base al censo, un censo ilegal para el que los ciudadanos no han dado su consentimiento. Muchísimas gracias, Patricia. Nos vamos a... por cierto, quiero que escuchen a Carles Puigdemont cómo valoraba esta tarde en un acto pomposo en el Teatro Nacional de Cataluña, rodeado evidentemente por todo independentistas, la presentación de esta ley. No hi ha cap poder a l'estat espanyol que pugui frenar. Per això, qualsevol actuació de l'estat espanyol que vagi adreçada contra els polítics, contra els treballadors i servidors públics, contra les empreses privades, cap d'aquestes actuacions no podrà paralitzar l'element clau, no podrà actuar contra les persones. I la victòria la farà possible la gent. Nos vamos hasta Barcelona. Jordi Cañas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo, y a todos los compañeros de la mesa. Lástima que no estés en un día como hoy en el plato, pero no podíamos dejar de preguntarte la opinión. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber, ya sabes que es obligatorio para todo ciudadano catalán que ese día, a quien por sorteo le toque ir a las mesas electorales, deberá acudir. Como te toque, Jordi, por sorteo y recibas esa notificación, no sé si acudirás a esa mesa electoral el 1 de octubre a este referéndum. ¿Qué harías en ese caso? No, yo como demócrata lo que haré será quedarme en mi casa. Lo primero que haré será, si me llega una papeleta electoral, será poner una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, porque este gobierno que está comportándose como un gobierno golpista habrá cogido mis datos para un uso ilegítimo. Por eso será lo primero que ya hubiera hecho, y evidentemente no iba a asistir a un referéndum ilegal, porque así lo ha determinado el Tribunal Constitucional y porque así lo determina nuestro estatuto y nuestra Constitución. Por lo tanto, no iría. No creo que me viniesen a buscar tampoco a casa. Bueno, Jordi, vamos a analizar esta ley. Vote quien vote, es decir, da igual el tanto por ciento de catalanes que decida ir a las urnas, un 10%, un 15%, un 20%, un 40%, pero aunque sea minoritario, va a ser vinculante. ¿Qué te parece? Bueno, primero me gustaría que analizásemos lo que ha pasado hoy, ¿no? Es otro día histérico de estos famosos días histéricos de Cataluña. Una ley que se presenta en un teatro, que en vez de haber deliberación democrática y propaganda, porque no se presenta en un parlamento, y lo hace un gobierno que está comportándose como un gobierno golpista. Por lo tanto, de verdad, entrar en lo que dice esta ley, que es una ley que va a durar, yo creo que exactamente el tiempo que tenga de aprobarse en el parlamento, porque automáticamente sea suspendida, es entrar en su marco. De cualquier manera, lo que sí que deja claro esta ley, los diferentes aspectos que desarrolla, más o menos fantasmagóricos, como que es una
ley suprema o como la obligación a ir, por ejemplo, es que es una ley que deja muy claro cuáles son los verdaderos comportamientos democráticos de este gobierno y de los socios que le apoyan, que es ninguno. Es decir, se les llena la boca de democracia cuando se está comportando como un gobierno simplemente autoritario, que viola las leyes, que viola el estatuto, que viola la constitución y que puede amenazar la propia autonomía de Cataluña y la convivencia de los ciudadanos de Cataluña. Bueno, Jordi, vamos a ver la reacción del gobierno. Hoy hemos escuchado al ministro Català, que me gustaría que volviéramos a escuchar, y te pido una opinión, a ver si te parece, sí que es verdad que se ha producido hoy, vamos a darles ese margen de 24 horas, a ver qué dice mañana, no sé si vicepresidencia o el propio presidente del gobierno, pero sí lo que ha dicho de momento el ministro de Justicia, y te pido ahora una opinión. Escuchamos al ministro Català. Ese proyecto, en los términos que hemos conocido hoy, nunca, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático. Yo creo que es contrario a la Constitución, en los términos que lo hemos conocido hoy, como digo, contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Cataluña y contrario a la democracia, porque niega la participación de los representantes de los ciudadanos, porque crea un sistema firmemente antidemocrático. Bueno, Jordi, dice el ministro de Justicia que es antidemocrático y que nunca lo vamos a ver en el ordenamiento jurídico. No sé si es la respuesta que esperabas por parte de nuestro representante público, en este caso el titular de Justicia. ¿Qué te parece? Bueno, pues insuficiente. Lo que ha dicho es cierto. Es decir, es una ley que vulnera el ordenamiento jurídico vigente, es decir, el estatuto y la constitución, es decir, el ordenamiento jurídico básico, que es una ley que contraviene la jerarquía normativa y que es una ley que viola todas las leyes que hay ahora mismo en vigor en Cataluña y en el conjunto de España. Por lo tanto, eso es evidente. A mí lo que me gustaría escuchar no solo del ministro Català, sino en general del gobierno de España, de su vicepresidenta y del presidente del gobierno de España, es, como ciudadano catalán y como ciudadano español, las garantías de estas que hoy hablaba Puigdemont, de esas garantías que ellos proponen para el 1 de octubre, las garantías que el gobierno de España va a dar al conjunto de ciudadanos de Cataluña para evitar que un gobierno prevaricador, que un gobierno que tiene un comportamiento clara y llanamente golpista, no se salga con la suya y que no violente ni el orden constitucional, ni el orden democrático, ni el orden jurídico y, sobre todo, que no permita que violente el orden público en Cataluña, llevando a una confrontación y a una lucha de institucional, una confrontación institucional que no sabemos qué magnitud puede alcanzar. De verdad, yo creo que en estos momentos que se impone la contundencia y la serenidad, yo he hecho en falta unas declaraciones mucho más firmes, mucho más contundentes, democráticamente, asegurándonos a los catalanes que no va a permitir que un gobierno prevaricador y golpista violente nuestra convivencia. Bueno, Jordi, una última cuestión, dos cuestiones más, pero la penúltima. Me gustaría que escuches al vicepresidente Junqueras diciendo que, ojo, esto no se va a parecer al 9N del 2014, entre otras cosas porque va a ser un referéndum vinculante. Le escuchamos. Es un referéndum que tiene una ampara legal, que tiene una ley que lo ampara, una ley fundamentada en la legalidad vigente, en la única legalidad posible, y que además será vinculante, porque este es nuestro compromiso, el de hacer vinculante la voluntad de los ciudadanos. Y es un referéndum que se hace con todas las garantías, incluso con más garantías de las habituales. Bueno, Jordi, si finalmente se llega a celebrar, estos van en serio. Al día siguiente, 48 horas después, proclaman la independencia, según Puigdemont y Junqueras, que le acabamos de escuchar. Pero por mucha verborrea con la que adorne sus interminables homilías, no deja de ser mentira todo lo que ha dicho desde el principio hasta el final. No hay ninguna ley que ampare nada, esta ley va a ser suspendida, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay un estatuto vigente en Cataluña que ellos están violando y hay un orden constitucional. Mire, evidentemente, si analizamos lo que ha pasado estos últimos días, sobre todo ayer con la dimisión o con el cese del Consejo de Bayet, esta gente huye hacia adelante, esta gente sabe que tiene que quemar las naves, ya las ha quemado las naves y que tiene que seguir hacia adelante. Sus declaraciones simplemente sirven para seguir animando, entre comillas, a la tropa, a aquellos fieles que siguen, como los integristas, la fe del proceso, del procesismo, y que siguen alocadamente a un presidente y un gobierno que ha decidido convertirse en un gobierno golpista. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bien, lo que diga Junqueras y lo que diga esa ley, uno y otro, no se van a aplicar en Cataluña. El único problema, y lo único por lo cual tenemos que estar preocupados como ciudadanos, no es solo por el comportamiento de este gobierno, sino por el comportamiento que vaya a tener el gobierno de España y la justicia de nuestro país a la hora de poner a esta gente donde le corresponde.
frenar un golpe de Estado que estamos viendo en diferido, una especie de cámara lenta, y garantizar, sobre todo, yo insisto en este concepto, garantizar a los servidores públicos y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña sus libertades y sus derechos, amparados por el Estatuto, la Constitución y el ordenamiento jurídico que este Gobierno pretende violar. Las palabras de Junqueras sirven para animar a los suyos y yo lo que espero es que haya no solo palabras, sino comportamientos y gestos que garanticen a los ciudadanos su tranquilidad en nuestro país. Bueno, Jordi Cañas, muchísimas gracias. Veremos cuáles son esos gestos y esas palabras del Gobierno para tranquilizar a todos estos catalanes que entiendo yo que deben estar nerviosos. Gracias por haber atendido a las cámaras del Gato esta noche y muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a toda la mesa y a los espectadores. Hasta otra, ya les vemos en plato la semana que viene. Bueno, venga, análisis. ¿Qué os parece? Porque ya, la ley ya está aprobada. Sí, no, vamos a ver. Hay un hecho que es muy preocupante, ¿no? Y es que, aparentemente, el gobierno no se entera de lo que está pasando. O sea, vive en un mundo... Los separatistas viven en un mundo irreal. Pero es que el gobierno también. Porque cuando dice el ministro... Que, por cierto, en sus declaraciones hay una frase que no tiene precio. Dice, yo creo, este creo no tiene precio. Yo creo que es inconstitucional. O sea, eso es de... Tendré que mirármelo con más calma. No, eso es de antología, Porque revela tal debilidad de espíritu, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, cuando él dice, esta ley nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, no se ha enterado. Es que ese ordenamiento jurídico del que él habla... Los separatistas hace tiempo que han dicho que les importa un bledo y que no lo aceptan. Por consiguiente, eso revela que el señor ministro no se entera de lo que está pasando. Bueno, dicho esto, vamos a ver. Aquí hay algunos elementos que son dignos de ser señalados. Por ejemplo, la inacción del gobierno, que empieza a ser dolosa ya, la inacción del gobierno, tiene un efecto... pernicioso en términos sociológicos, y es que la mayoría de catalanes, que todavía son mayoría ligera, pero mayoría, que por supuesto quieren seguir siendo españoles y quieren vivir bajo el amparo de la ley, ante la absoluta inanidad del gobierno se sienten desamparados y pueden entrar en un estado de resignación. Es decir, bueno, como el gobierno no hace nada, esto quiere decir que esto, bueno, pues todo el campo es orégano. Hemos de conformarnos. Entonces, claro, eso es letal, porque si al final el gobierno se decidiera a hacer algo... Es una fábrica de independentistas por contagio. No, es que si al final el gobierno se decidiera a hacer algo, tendría que contar con esa masa social de catalanes leales al ordenamiento vigente para darle sustento social a las medidas duras que tendría que tomar. Si los ha desactivado previamente con su absoluta inactividad y pasividad, se encontrará sin base social. Entonces, yo he hecho, en fin, mis cálculos, y para aplicar el 155 ya no hay tiempo. ¿Ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo porque, aunque no se ha desarrollado legislativamente el artículo de la Constitución... Hasta el 1 de octubre no hay tiempo. No, es que el artículo no está desarrollado. Lo cual podría ser una ventaja, porque le da al gobierno margen. Pero hay un problema, que el reglamento del Senado, artículo 169, sí dice cómo hay que aplicar 155. El reglamento del Senado. Y el procedimiento, si lo leéis, veréis que, yendo rápido, entre 4 y 6 semanas... Agosto está muerto. Por tanto, como se despierte Soraya Sáenz de Santa María el 10 de septiembre, ya no le dará tiempo a hacerlo. Entonces, claro, como no podrán usar el 155, tendrán que utilizar la vía fáctica. La vía fáctica es enviar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que impidan que se celebre el referéndum. ¿Cómo? ¿Cómo, Alejo? ¿Cómo se impide? Bueno, pues clausuras los colegios. Claro. Ya está. Así de simple. Claro. Sí, sí. Confiscas las urnas, las papeletas. A ver, venga. ¿No? Más opiniones. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo me gustaría decir, además, lo digo solamente un poco a efectos pedagógicos, porque a veces no, yo sé que es una obviedad, a lo mejor es la obviedad de las que nos habla Alejo, que tienen algunos con ese tono que nos contaba al principio, ¿no?, de Puigdemont, ¿no?, que habla cosas que son de perogrullo
pero y las hablaba con un tono exagerado. A lo mejor esto es de perogrullo, pero yo pienso que todos tenemos derecho a decidir. Lo hago todos los días, todos tomamos una decisión, ¿no? Pero derecho a decidir, el derecho a decidir del que estamos hablando, es un derecho que no existe. Yo no sé cómo explicarlo. O sea, esto no existe, ni en el derecho internacional, ni en el derecho español, ni en el derecho humano. Esto no existe, el derecho a decidir. Sí que existe el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación y que se da en determinadas circunstancias. De guerra y de despoblación, sí, y colonización, falta de derechos humanos. Que no es el caso de Cataluña. No es el caso, porque es una resolución de la ONU, la 1514 de barra 15 de 1960, y que establece este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, la situación que se tiene que dar es la del derecho. Y claro, y hay quien dice, bueno, pues es que esto de aplicar el derecho, pero claro, es que si no, ¿cómo llegamos a un entendimiento? Pues eso. Lo que tienen ustedes es que buscar. Pero un momento, Miguel Ángel, en referencia a lo que haces, en su exposición de motivos, la ley, entre otras cosas, hace referencia a los tratados internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación. Lo digo porque justo lo que estás diciendo, en la exposición de motivos, la ley hace referencia a eso. Pero es lo contrario de la verdad. Claro. No, yo te digo esta ley de independencia. Gonzalo, por eso es te que digo. La ley es falsa de toda falsedad. Claro. Entonces, lo que hay que partir es de eso. Y entonces, si entendemos esto y todos llegamos a esa conclusión, nos daremos cuenta también de otra cosa, que hoy ha sido un día histórico, como todos los días, como los derbis. Todos los derbis son históricos. Cada seis meses tenemos una final del siglo, ¿no? Pues esto ha sido otro día histórico de Cataluña, que no ha valido absolutamente para nada, porque es un anuncio de otro anuncio, porque no han presentado nada en el Parlamento, los recuerdo, no han presentado nada en registro. Para que no se lo anulen. No, es un anuncio de un anuncio de un anuncio que van a hacer. Entonces, esto es algo más del independentismo. Yo solamente haría una pregunta para terminar, ¿no? Puigdemont no tiene partido ahora mismo. Está apoyado en una serie de señores que le tienen sometido y que también luego tenemos oportunidad de hablar, que le obligan a quitarse del medio a cualquiera que provoque cualquier tipo de situación de que sea contraria y que no sea de trinchera. Que no sea de trinchera. A cualquiera que no sea un soldado bien avenido y que no se ponga firme. Pero yo pregunto, la CUP y ERC, que pasan por ser partidos de izquierdas, ¿qué tiene que ver la izquierda y la igualdad con el independentismo y el nacionalismo? Y a mí, yo te lo explico. No es un partido de izquierdas. A mí me gustaría que es un partido antisistema de ruptura. Es que yo no lo entiendo. Tú te has puesto didáctico, y yo te lo agradezco mucho, con lo del derecho a autodeterminación, y está íntimamente ligado con eso. El derecho a autodeterminación se gesta. Que tú ahora te vas a poner didáctico también. Se gesta en la ONU a partir de mediados del siglo pasado, cuando comienzan los procesos de descolonización, generalmente de países europeos, en África y en Asia fundamentalmente. En ese momento se legisla el derecho a autodeterminación y la izquierda se suma a través de una orden del Comintern a todos los partidos comunistas de esos países, de esas excolonias en África y en Asia, les da la orden de sumarse a los movimientos independentistas, legítimamente independentistas, surgidos en los años 30, en los años 40, en los años 50 y triunfantes en los años 60 en esas colonias, excolonias de metrópolis europeas. Estamos el Comintern, sí. O sea, la Internacional Comunista, viendo la fuerza que tienen los movimientos separatistas en Vietnam, en Argelia, en infinidad de países africanos y países asiáticos, el Comintern, esta fuerza política hay que utilizarla. Y a los partidos comunistas les ordena sumarse al independentismo hasta el punto de abanderarlo, para hacerse luego con el poder en esos países independientes, recientemente independientes. Ahí es cuando la izquierda se suma al independentismo. Y a partir de ahí, ya, pero bueno, Eduardo, la historia del coqueteo de la izquierda con el independentismo, Eduardo, es algo habitual. Que sí, pero estoy de acuerdo en todo eso que has dicho, pero vamos a ver, estás hablando del Partido Comunista. Que la izquierda en origen no es independentista. No hablaba de esa izquierda. Cierto, que la izquierda en origen no es independentista, es que porque política, los movimientos independentistas en España surgen de las burguesías vasca y catalana. En España y en Europa Central. Y del romanticismo, fundamentalmente del romanticismo alemán. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Lo que hoy hemos visto
a mí me recuerda lo que dice Hölderlin, el gran pilar del romanticismo alemán, junto con Schiller, que establece esa metáfora maravillosa. Dice: yo solo creo en la teocracia de la belleza. Bueno, pues el separatismo no cree más que en la teocracia de la independencia. Y ante esa teocracia separatista, todo lo demás, como muy bien dice Alejo, no vale de nada. Lo ninguneamos, lo soslayamos. Sí, pero eso no tiene que ver con la igualdad. No, pero vamos a ver. ¿A dónde están llegando? Por sus méritos propios, a ningún lado. Están llegando, como apunta Alejo, hasta donde el gobierno les está dejando llegar. Venga, vamos a escuchar más opiniones. Miguel Ángel introducía un elemento que creo que es fundamental. Esta ley, ojo, no está presentada en el Parlamento. Lo han hecho muy inteligentemente, lo han hecho ante la opinión pública, ante la prensa. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo va aguantar o a alargar los plazos la Generalitat para presentarla en el Parlamento, momento en el cual el Estado o el Constitucional, la puede intervenir? No sé si puede ser verano, no sé si puede ser septiembre, porque de momento el Estado con esta ley poco puede hacer porque no está presentada en el Parlamento, o aprobada, mejor dicho, ¿no? Venga, Cristina. Vamos a ver, aquí hay que recordar quién es el señor Puigdemont, al cual no ha votado ningún catalán, Puigdemont es el candidato de las CUP. Las CUP es el 8% del voto catalán y el 0 a la izquierda del resto de España. Nada más. Ni las CUP ha pedido jamás la igualdad, ni el señor Junqueras reconoce ningún tipo de legalidad en la ley, o ningún tipo de legitimidad en la ley española. ¿Vale? Las CUP es un partido rupturista que siempre ha dicho que lo que pretende es la ruptura unilateral. Y el señor Puigdemont lleva los plazos de las CUP y se ha encargado al último consejero por deseo explícito de las CUP. Aquí el problema es que quien no reconoce o a quien no le da la gana de reconocer el peligro real es al gobierno de España. Pero tenemos a la señora vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, quien ha dicho hoy que en 24 horas el gobierno puede actuar para anular la ley del referéndum independentista. En 24 horas, si sí, llevamos años sí, esperando, en el que además ha dado tiempo a que más de la mitad de la población catalana pues esté actualmente por esta absoluta sinrazón. Tenemos 6 embajadas en Berlín, en Estados Unidos, en Londres, en Buenos Aires, 40 millones gastados en embajadas, oficinas, delegaciones abiertas en Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Asturias, Madrid. Oye, y tenemos a un Partido Socialista más preocupado en utilizar eufemismos que en ser un partido constitucionalista, y en el PP que dice que el Partido Socialista es necesario para la estabilidad de España. Tenemos a un Vara que dice que hay que salir al encuentro de los catalanes, ¿vale? Que de repente ha perdido la razón porque tiene que complacer a Pedro Sánchez. A Ximo Puig financiando al independentismo, pero obsesivamente en la Comunidad Valenciana. Oye, a Lambán diciendo que el catalán es idioma oficial en Aragón. ¿Pero qué queremos? ¿Pero qué es lo que queremos? No hablemos de la aplicación del artículo 155. ¿Ha habido una sola inhabilitación de alguno de estos cargos? Sí. Sí, ¿cuál? OMS. ¿Ha habido tres? OMS, Francesc OMS, por el Tribunal Supremo. ¿Y qué hace Forcadell? Artur Mas, Joan Ortega también. No sé, todos los diputados de Convergencia ahora mismo. Eso es igual. Bueno, sí, desde luego es interesante lo que dice Cristina. A ver, Alejandro. Porque la ley. Momento, Alejandro, vamos a completar esta primera ronda. Todas las medidas legales simplemente las ignoran. Sí, sí, no las reconocen. También se llama Alejandro. No, yo me llamo Alejo. Por ir a uno de los orígenes de todo esto, son aquellas elecciones autonómicas, pero que ellos presentaron en clave plebiscitaria. De hecho, hubo una unión antinatura entre el principal partido en ese momento y el principal partido de la oposición para ir juntos, insisto, en clave plebiscitaria, donde se le preguntaba a los catalanes independencia sí, independencia no, y lo perdieron. Entonces eso ya fue un indicativo de que no es la democracia el motor del procés, del mal llamado procés. El motor es la independencia en sí, o la huida hacia adelante. La prueba de que la democracia no es el motor de este proceso es que, en caso de que el resultado saliese que no, al poco tiempo ya estarían pidiendo otro referéndum. Con lo cual, no es una escuchar al pueblo porque nos piden un referéndum. No. Y no hay más que ver el cutrerío con el que se está haciendo. Hemos podido verlo. Sin censo electoral, claro.
sin una tutela de una Junta Electoral Central. Sí, ojo, dicen que hay una sindicatura que va sí, a velar. Pero no está reconocida. Fíjate esto. Que hablan de observadores internacionales. Claro, la suya. Claro, pero eso, a eso me refiero con el cutrerío. Hablan de unos observadores internacionales que yo no sé si es que les van a pedir prestados a Batasuna, sí. al grupillo pues este sí. que fue al paripé aquel del desarme, pero no me parece que tampoco haya una. Fijaos que el propio concurso que convocó la Generalitat para fabricar las urnas para el referéndum se ha declarado desierto en algo que, llamadme mal pensado, pero me da un poco la sensación de que las propias empresas que se presentaron de aquella manera. ¿Cuál es el problema? Que aquí el que sale en la foto le pueden meter mano legalmente. Claro. Hablábamos antes de Kikoms, que quedó inhabilitado. Bueno, a lo mejor el día de mañana no es una condena corta con una inhabilitación. Un año, está. Por eso me parece corta. O sea, sí, te quiero decir que. No, que a lo que voy es que. Se ha presentado en un teatro, no se ha presentado de manera oficial. Que estamos en el terreno de esa escenificación sin que nadie se atreva a dar el paso porque les da miedo y el que todavía encima expresa sus dudas lo purga. Sí, Alejandro, pero todo esto al unga unga tribal del independentista de a pie, al que están como los neozelandeses antes de un partido de rugby con el unga 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 unga. Todos esos matices muy bien señalados por ti y por el resto de la mesa, no los capta. Él no ve más que la estelada y ve a Puigdemont bajando de la cumbre más alta de Montserrat con la ley suprema, como si fuera Moisés con las tablas de la ley. Porque parten de dos apriorismos falsos. La ley suprema es esta, la que hoy han presentado. En un teatro, en un circo o en una barraca de feria, da lo mismo, pero la han presentado. Y al unga unga, esta noche está encantado de la vida, iba a decir una barbaridad, está encantado de la vida. Está como si hubiera tomado una sobredosis de Viagra, el del unga unga de la tribu separatista. Ya lo has dicho. Bien. Sí, sí. Pues, exacto. El apriorismo es esta, la ley suprema, la ley española aquí no cotiza. Oiga, pero qué. Sí, pero un momento, Eduardo. Me está diciendo si usted cobra el sueldo de la ley española. Eduardo, pero ante todos estos que, por decirlo de una manera más correcta, son los, digamos, los más fanáticos, los que tienen el sentimiento más enraizado más dentro tribal. De sí, pero con todos estos, ¿qué hay que hacer? Porque todos estos creen a pies juntillas en su camino hacia Ítaca, quieren firmemente la independencia. Te lo digo porque con todos estos, pues mira, no se puede, hay que tener eso en cuenta. Lo hemos hablado mil veces tú y yo en conversaciones de redacción, comiendo, tomando café. Esto se ha hecho tan mal a lo largo de los últimos 40 años. Y sobre todo, a partir, porque esto no comienza, como dice ahora el PP, esto no comienza con la aparición en escena de Zapatero y el hombre, estatuto no, a la carta no, de Pascual. Esto comienza cuando a este señor, Aznar, le corta la cabeza para entregársela en bandeja de plata a Jordi Pujol. A partir de ahí comienza el proceso que finalizará el próximo 1 de octubre. A partir de la defenestación política de Alejo Vidal Cuadras en Cataluña a manos del PP. Ahí comienza, esa es la génesis. Ahí comienza. Y con esta generación y media, o estas dos generaciones que se han criado en el unga unga tribal del separatismo, no queda más remedio que tratar de reeducarlas, cosa difícil, porque ya son perros viejos. Hay que arrebatar las competencias educativas. O simplemente darlos por perdidos. Hay que devolver las competencias educativas. Que un espectador nos denuncia lo siguiente, por favor, no confundid catalanes con separatistas. Claro que no. Muy bien. Un momento, claro. La mayoría de los que vivimos en Cataluña queremos seguir siendo españoles. Creo, muy bien. No lo digo 100%, que nadie en esta mesa y un servidor no hemos caído en ese desliz. Si ha sido así, pedimos perdón. No, disculpas en el sentido de decir que queda clarísima la diferenciación y gracias por hacernos. Hemos dicho que Puigdemont no lo ha votado ningún catalán. Eso es lo que sí hemos que es verdad. Y gracias por hacernos este no, recordatorio. Lo que pasa es que esta mayoría que efectivamente quieren seguir siendo españoles y quieren vivir bajo el imperio de la ley, como los dos grandes partidos nacionales a lo largo de estas décadas los han abandonado, pues han ido desmoralizándose, ¿no? Y están desmovilizados. Pero hay dos cosas que me gustaría apuntar, porque, en fin, para clarificar determinados asuntos. Hace unos meses ya que empezaba a verse con toda claridad que se lanzaba el golpe de Estado, sin ningún tipo de disimulo, se podía haber hecho una cosa que hubiera sido de una eficacia
absolutamente sensacional. Y que además es incruenta, totalmente incruenta. Y que no debe tener cobertura legal, pero, hombre, dado que los otros reniegan de la ley, pues vamos a darles un poco su propia medicina. Y además, yo creo que entra en las facultades del gobierno, las facultades del gobierno, del Ejecutivo. Yo lo que hubiera hecho hace ya 9 meses, un año, es decir, mira, como está claro que se está preparando una rebelión contra la Constitución y una operación inconstitucional e ilegal con los fondos del Tesoro Público, como medida cautelar, a partir del mes que viene no se hacen transferencias a la Generalitat de Cataluña hasta que esto se calme. Entonces, la Generalitat de Cataluña hubiera dicho, esto es ilegal, no puede ser. La ley de financiación autonómica, la ley de presupuestos del Estado. Y entonces yo, Rajoy, le hubiera dicho, sí, bueno, vaya usted a los tribunales porque yo, claro, es que obedeceré a los tribunales. Usted vaya a los tribunales. En los tribunales la cosa se va demorando, como podéis comprender. Generalmente. Entonces, sí. El mozo de escuadra ya lleva 3 meses sin cobrar. El funcionario de la Conselleria d'Ensenyament y todos los profesores ya llevan 3 meses sin cobrar. Y entonces, en el seno de estas honradas familias catalanas, se produce la siguiente escena. Escolta, Gonçal. Deixa't ja de porrades i demà vas a treballar. Ens deixem d'independències que els nens han de menjar. Que tia d'això. I s'acaba la broma. Bueno, esta era una cosa que se podia haver hecho, que es facilita, tu la tiene todo el mundo, però no la creo. I després viene la segunda cosa. La segunda cosa és que la ley está de parte del gobierno, por supuesto, y los tribunales, el Constitucional, el Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, irán dictando las resoluciones y las sentencias oportunas para invalidar todo lo que estos hacen. Pero hay un detalle, que alguien tiene que hacerlo cumplir, porque el señor de la toga no lo va a hacer cumplir, no va a ir él a coger por las solapas a Puigdemont, el de la toga, escribe la sentencia, y la firma. La sella, la firma y a volar. Y le da curso. Pero después ha de haber alguien. Y ahí es donde mi pregunta es, si nos está viendo la vicepresidenta. Rajoy no nos está viendo porque es su hora de leer la prensa deportiva. Ha empezado dura, además. Pero vamos a ver, si nos está viendo la vicepresidenta, que es muy laboriosa. Vamos a ver, estimada vicepresidenta, ¿hay un plan para hacer cumplir la ley? Y si existe, nos lo podrían comunicar, pues, para nuestra tranquilidad. Y esta es la respuesta de la vicepresidenta. ¿No? La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitoriedad jurídica. Y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. No, está contestando. Al Estado le faltan 24 horas de momento para paralizar estas leyes. Sí, pero fíjate lo que ha dicho. Recurrir estas leyes y decretar su tal. No. No, no. Momento, no ha dicho eso. No, si ya sé lo que ha dicho. Para paralizar y recurrir. Porque una vez que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, se paraliza automáticamente la ley hasta que resuelva. Con lo cual, yo traduzco lo que es paralizar. Sí, si es que entiendo la lengua común de los españoles. ¿Qué es paralizar? ¿Vale? Paralizar significa impedir mediante la fuerza la ejecución de una acción. Eso es lo que quiere decir paralizar. Porque no creo que lo paralice con pases mágicos. Vamos, digo yo. O sea, entonces tendrá que paralizarlo. Paralizarlo es, si a mí me quieren paralizar que ahora yo escriba, ha de venir una mano, me ha de coger el bracete violentamente y no dejarme que escriba. Bueno, entonces entiendo que lo que nos ha dicho sutilmente la vicepresidenta es que está dispuesta a utilizar la fuerza legítima y legal del Estado
para impedir que se dé el referéndum. No, pero sobre todo fijaros también, Alejo, que no ha dicho, pues no ha dicho el gobierno. Ha dicho el Estado. No ha dicho al gobierno le bastan 24 horas, pero, que lo podría haber dicho, porque ya, tiene suficiente. Gobierno, ha dicho el Estado. El Estado utilizará al gobierno. Porque, vamos, evidentemente. No, pero bueno, sobre todo las declaraciones que más están dando de qué hablar han sido las pronunciadas hoy por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien hoy, en un acto de conmemoración del 40 aniversario del ministerio que ella en estos momentos dirige, ha dicho que el ejército tiene, entre otras cosas, la misión de salvaguardar la democracia y de garantizar la unidad y la soberanía de España. Evidentemente, imagínense la reacción que ha tenido estas palabras, ¿no? Vamos a escucharla cómo lo ha verbalizado. Por tierra, mar y aire, nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución española, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país. Fuerzas de seguridad del Estado, bueno, sí, pero el proteger gobierno... los valores de la democracia, la soberanía de España y la unidad. Y yo pregunto, ¿es casualidad que hoy, en la presentación de esta ley de la independencia, de transitoriedad de los independentistas, María Dolores de Cospedal, ministra del ramo, haya hecho estas declaraciones, teniendo en cuenta que, ojo, vamos a ver el artículo 8 de la Constitución, porque no ha dicho nada raro, no se ha inventado nada. La Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo 8 dice lo siguiente, pero es una cosa que los políticos no suelen verbalizar, que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Un artículo que nadie hace referencia por no ser calificado, qué sé yo, como si facha, como si militarista, como si extrema derecha, franquista, lo que sea. ¿Un general? Un momento, Alejo, que pedía. A ver, ¿qué os parece esto que ha dicho Cospedal? Ya sabemos que las Fuerzas de Seguridad del Estado están preparadas para actuar y además lo están deseando. Este artículo no se refiere a la policía, a la Guardia Civil. No. Se refiere al ejército. No, además. Pero Cospedal sí que se ha referido a la Guardia Civil. Y ha dicho el ejército, bueno, y la, claro, Guardia, claro, Civil. La Guardia Civil es mitad militar. Vale, pero yo te digo lo que ha dicho la ministra. La Guardia Civil, a diferencia de la policía, militar. Depende de interior y de defensa. Pero ¿dónde está el gobierno? O sea, ¿dónde está el Estado? O sea, si es que realmente la gente sabe perfectamente que las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Guardia Civil, el Ejército, no van a actuar sin amparo de la ley, sin ningún tipo de... Puede suceder. De hecho, ya sucedió, que es a lo que creo, sí, que se quería no va a ocurrir, referir. Hombre, no. En octubre del 34, sí, Lluís Companys proclama el Estat català. Entonces, un general de 8 apellidos catalanes, Domingo Batet, natural de Tarragona, ante el manifiesto acto anticonstitucional perpetrado por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, actúa motu proprio, sin esperar a recibir la orden del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Llega después. Y motu proprio se planta ante el Palau de la Generalitat, pega un cañonazo, disuelve aquella situación, detiene a Lluís Companys y a todos los que le acompañaron en esa declaración del Estat catalán, y pocas horas después llega la orden, a la par que la felicitación, de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República en aquel entonces, felicitando al general Domingo Batet por su actuación. Era Lerroux. Exactamente, el jefe de gobierno era Alejandro Lerroux. Entonces tenemos Por cierto, para que nadie le tache al general Batet ni de fascista, ni de nazi, ni de imperialista, ni de franquista, el general Batet, posteriormente, muy pocos años después, fue fusilado por el ejército franquista por no sumarse al alzamiento del 18 de julio. Era un patriota español, de los pies a la cabeza, con 8 apellidos catalanes, nacido en Tarragona. Venga, Alejandro. O sea que si se activa al ejército, Dios quiera que no llegue el caso, que no sea necesario hacerlo, pero si se activa al ejército, no sería ni facha, ni fascista, pero ni franquista. ¿Os parece ni casualidad, Alejandro, que hoy Cospedal, coincidiendo con la presentación de esta ley, haya recordado lo que dice la Carta Magna en su artículo 8, lo haya verbalizado, cuando yo no recuerdo en mi joven trayectoria que nadie, ningún político, lo haya verbalizado jamás? Pues mira, no lo sé. Y es verdad, Gonzalo, que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que
en la que, bueno, pues quizá eso dicho hace un par de años hubiese generado lo que muchas voces llaman eso de la fábrica de independentistas, ¿no? Hoy le podrían haber achacado a la ministra de Defensa haberse convertido en una fábrica de independentistas, y es que al final, oye, la no acción estamos viendo que tampoco es que haya servido precisamente para aplacar el independentismo, más bien todo lo contrario. Y es que el gobierno está en una situación en la que yo, de verdad, y lo he dicho muchas veces en esta mesa, no sé cuál es la solución. Seguramente si la supiese no estaría aquí, estaría en un despacho de poder. La verdad es que yo tengo muchas dudas de que el artículo 155 sea la solución. No digo que no lo sea, pero simplemente digo que no lo sé. Tengo dudas, lo reconozco. Pues lo que pasa es que, oye, es que el gobierno no ha sacado ni tarjeta amarilla. Es que ni siquiera ha sacado tarjeta amarilla. Me da un poco la sensación de que estamos ante esas previas de gran partido en la que los entrenadores hacen sus entrenamientos a puerta cerrada para que el rival no sepa cuál es su táctica. Quiero pensar que es eso, porque hay una cosa que me da todavía más miedo, y es que efectivamente no haya táctica, es decir, que no haya un plan, que no haya una alternativa, que no haya una manera de garantizar que vamos a seguir siendo como... Ya simplemente te digo que se vaya a cumplir la ley, ¿no? Que vayan a ser defendidos esos catalanes que en Cataluña se sienten catalanes y españoles y que no quieren la independencia. Esa gente también tiene derecho a que su gobierno le defienda. Y antes hablábamos de dónde está el origen de todo esto. Yo la verdad es que no sé dónde está el origen. No sé si el origen está en el 78, si está en el 2004 o si está en el 2012 con la llegada de Artur Mas. Pero sí que sé que en el País Vasco también había independentismo. Y, por cierto, con unas consecuencias, como todos sabemos, absolutamente devastadoras. Pero también sé que los discursos políticos muchas veces ayudan, desde la responsabilidad o la irresponsabilidad, a crear climas de opinión. Bueno. Y me gustaría, en ese sentido, comparar la actitud que ha tenido el PNV, sin que sea muchas veces un partido del que haya que fiarse muchas veces, ¿no? Pero en ese sentido de la independencia, Urkullu no ha sido una persona que haya estado con el raca-raca de la independencia durante todo su mandato. Mientras que Artur Mas o Convergencia y Unió, por cierto, con consecuencias desastrosas para ellos y para su futuro, sí que han estado durante todo el tiempo alimentando unas esperanzas en una parte de la sociedad catalana que se las ha creído. Entonces muchas veces me pregunto que qué va antes, si el huevo o la gallina, es decir, si va antes la manifestación del millón de personas o los políticos que la alientan. Tengo esas dudas, ¿no? Hombre, sí, siempre se ha jugado. A ver, un segundo. Miguel Ángel, que pedía la palabra antes. Venga, a ver. Sí, yo de todas maneras creo que con lo de hoy, decía antes que había cambiado poco. Bueno, ha cambiado algo, ¿no? Que son las deserciones. Les han producido una deserción. Yo creo que es importante en el seno del gobierno catalán. Y es importante también decir que el gobierno catalán lo que ha introducido es a la gente normal, a los particulares, les ha introducido en el riesgo. Ha dicho, a partir de ahora tenéis que poner vuestra cara. Eso cambia algunas cosas. Sobre todo el mensaje que intenta mandar, que es el que se mueva y salga de la trinchera, toco generala. Porque es lo que ha hecho, ha sido tocar rebato, ha dicho generala que aquí los míos, ¿no? En este momento yo creo que se inicia un proceso que empiezan a perder bastante fuerza. Y digo por qué. Porque empiezan a sumar mucho más con la lealtad que con la capacidad. La capacidad deja de tener importancia y empieza a tener mucha más importancia los leales, los que son leales a la causa. Y en este momento, cuando empiezan a introducir a las personas normales, nos damos cuenta que no tienen locales para ese día, porque no tienen locales para el día uno. Que no tienen urnas, porque ninguna empresa ha preferido no ganar, han preferido perder dinero las empresas antes que dotar de urnas. Hasta ahí llega la cosa, ninguna empresa. Los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, el otro día hablábamos de Lleida, hablábamos de Lérida, y veíamos cómo no estaban por la labor. La mayoría de los funcionarios, por no decir la práctica totalidad de los funcionarios, piensan como el consejero cesado o como su mujer, que también trabaja en la consejería y que era conocida también porque no era muy aficionada a este movimiento, ¿no? Entonces, dentro de la propia Convergencia o PDeCAT, como se llama ahora, está habiendo muchos problemas. Y comentaba algo Alejandro, que quiero que se me escape. Ah, por cierto, y el nuevo consejero, lo primero que ha hecho ha sido algo tremendo, que ha sido cuadrarse, ponerse a la orden. Las declaraciones son casi de un soldado, el nuevo consejero, ¿no? Ha dicho cosas que me he traído aquí apuntado. Estamos decididos a hacer lo que sea necesario, soy absolutamente fiel a Puigdemont, mi compromiso con él es total. En fin, no tiene miedo a ir a la cárcel. Nos ha pedido a todos disciplina.
disciplina, ¿no? Un gobierno de la disciplina. Bueno, pero quería solo apuntar una cosa que decía Alejandro. ¿Por qué el PNV no está metiéndose en este tinglado? Muy sencillo. Porque yo creo, porque ha visto lo que le ha pasado a Convergencia. La muerte más absoluta. Ha entrado en manos de los más radicales y ha perdido todo el voto que día a día se traslada al radicalismo, la trinchera, sí. La política de trinchera. Bueno, teníamos que hacer una pausa de publicidad, son las 11:30 de la noche, 2 minutos de reloj y regresamos porque, ojo, nos tenemos que ir a la movida y perdonen la expresión que ha ocurrido en el Parlamento Europeo. Hoy está aquí Alejo Vidal Cuadras, que tiene sobrado conocimiento de causa para explicarnos si el berrinche, si la indignación de Jean-Claude Juncker, que ha dado un soberano repaso a todos los eurodiputados presentes, que eran menos del 5%, les ha dado un repaso por no estar presentes en un día en el que consideraba que era importante. Bueno, publicidad, 2 minutos y estamos aquí de vuelta. Volvemos en un minuto. Ana, ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y tú seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hombre, a mí me parece que uno de los problemas fundamentales que tenemos en España es que aquí las leyes no se debaten, se imponen. De debate, nada o casi nada. Y como los demás no lo hacen, Intereconomía debe seguir promoviendo debates en libertad. Desde todos los puntos de vista, pero sin miedos. Y sin caer en la corrección política. Y sin perder la referencia de los dos grandes valores que tenemos que proteger, España y la libertad. Hombre, España, yo no sé si todavía hay alguien a quien le interese España. Hombre, habrá muchos a los que no, pero a nuestros espectadores sí les importa. Por eso debemos promover debates entre gente preparada, formada e inteligente. ¿Os imagináis lo fácil que hubiera sido montar otro tipo de tele? Sí, Javier, pero eso no va con nosotros. Hace falta una televisión que hable claramente de aquellas cosas de las que nadie quiere hablar. Hace falta Intereconomía. Aquí seguimos en el Gatalagua. Vamos a escuchar el rifirrafe que ha ocurrido hoy en el Parlamento Europeo. Se debatía, o el primer ministro de Malta estaba rindiendo cuentas después del semestre en el que él, su país, ha presidido la Unión Europea, ¿no? La presidencia de turno rotatoria. Y lo cierto es que en el Parlamento Europeo ha habido una ausencia masiva de la mayoría de los eurodiputados. No ha acudido ni el 5% de los eurodiputados, de los más de 750 que conforman la Eurocámara. Hecho que ha hecho que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que estaba ahí presente, mostrara su indignación, riñese en directo, en público, a todos los eurodiputados, y ojo, porque el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no se ha quedado corto y ha reprendido a Jean-Claude Juncker diciendo, ojo, que es el Parlamento Europeo quien controla a la Comisión y no viceversa. Aún así, Juncker ha calificado de ridículo al Parlamento y a sus señorías. Vean. El Parlamento Europeo es ridículo. Très ridículo. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assises à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. There are only few members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous. Je vous en prie d'utiliser un langage différent.
nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie. I will never again attend a meeting of this kind. The Commission is under the control of the Parliament, but the Parliament has to respect even the presidencies of smaller countries, what the Parliament is not doing. Bueno, ¿qué os ha parecido? Desde luego, ya sí que es verdad, por lo menos lo que llega a nuestro país es algo bastante la polémica que rodea en muchas ocasiones al Parlamento Europeo, a Bruselas. Alejo ahora nos matizará porque creo que está en contra de ese estigma de la Europa burocrática que en muchas ocasiones se comenta y se le acusa a Bruselas. Pero desde luego que acudan 30 parlamentarios tan solo a cuando su trabajo es acudir o no. Bueno, Alejo, cuéntanos, ¿qué te parece como experto en la materia y ex europarlamentario? Bueno, vamos a ver. Yo, como sabéis, he sido miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente del Parlamento Europeo 15 años. O sea que conozco bien este asunto. He asistido a 30 rendiciones de cuentas de presidencias semestrales, ¿no? Bien. ¿Esto qué pasa hoy? Es absolutamente normal. ¿Normal o anormal? Normal, normal. Es normal decir, o habitual. Normal, habitual. No es decir, cuando rinde cuentas la presidencia, cuando acaba el semestre, es una sesión bastante plomiza, de tipo más o menos litúrgico, donde el presidente del gobierno de la presidencia saliente dice cosas que todos los diputados saben y los diputados aprovechan para estar en su despacho y resolver temas, y normalmente ponen la televisión en el despacho para ver lo que dice, ¿no? Pero, vamos, absolutamente normal. Entonces, ¿cuándo hay lleno? ¿Cuándo hay una presidencia saliente que atrae a los diputados? Pues si es, por ejemplo, Alemania o el Reino Unido, Francia, en momentos donde hay algún tema de enorme trascendencia que puede crear expectación. Pero si no, tampoco. Yo he visto presidencias salientes de países grandes de la Unión, Alemania o Francia, con 40 o 50 diputados en el hemiciclo. Juncker se ha equivocado de pleno. Pero es decir, entonces, Alejo, por centrar el tiro, que te parezca habitual. Fijaos en un detalle que esto, a mí lo que me encanta es los detalles, digamos, de los gestos, ¿no? Entonces, había un gesto sensacional. Juncker estaba hablando en francés. Y cambia el inglés. Está en francés. Y entonces Tajani, que es italiano, Tajani habla el español y el francés maravillosamente. El inglés lo habla bien, pero El francés y el español los habla perfectamente, Tajani. Y Tajani en francés, porque Juncker está hablando en francés, le dice, oiga, usted no puede decir que el Parlamento es ridículo, el presidente del Parlamento. Le llama al orden, porque además la comisión rinde cuentas ante el Parlamento. Es decir, está supeditada políticamente al Parlamento. Entonces Tajani, que ha actuado como buen presidente del Parlamento, le llama al orden. Y el otro, en un gesto para fastidiarle, se puede hablar en inglés. ¿Os habéis dado cuenta, no? Sí, cambia, o sea, del inglés, es del francés al inglés. Una cosa curiosísima, ¿no? Entonces, como diciendo, ah, pues ahora no te hablo en francés, ¿sabes? O sea, bueno, es decir, son como a veces criaturas. Entonces, Juncker se ha equivocado. Es decir, la presencia o no en el hemiciclo es algo secundario. Yo he presidido sesiones nocturnas con 11 diputados en el hemiciclo a las 11:30 de la noche. ¿Cuáles? Los que tenían que hablar del punto aquel que se dirimía, y los demás estaban o en su casa o durmiendo, o, ¿entendés? O sea que bueno, no tiene ninguna razón, se ha pasado enormemente, ha faltado el respeto al Parlamento, por cierto, después han hablado y ya le ha pedido excusas, sí. y ha hecho un flaco favor a la comisión y a las instituciones europeas. Pero Alejo, por mucho que por tu experiencia defiendas o digas que esto es una cosa habitual, no deja de ser descorazonador que un parlamento de más de 750 miembros haya 11 en una noche de un día, o haya 30 cuando va el presidente de Malta, o el de me da exactamente igual. No entendéis. Bueno, un momento, vamos a ver, vamos a escuchar. La labor parlamentaria, yo os lo explico, vamos a ver. La labor del parlamentario. Un momento, venga, Alejo, que el resto también quiere hablar, venga. No consiste en ir al hemiciclo a escuchar rollos. Eso es una parte del trabajo, si te apetece y si procede.
Lo que sí tienes que hacer es ir a votarlo todo, eso sí. Bien, por supuesto. Venga, a ver. Pero la labor del parlamentario, y sobre todo el Parlamento Europeo, tiene una amplitud y una variedad de cosas que tienes que hacer, que estás todo el día, que no te da el tiempo. Que no te da el Alejo, yo te agradezco para muchísimo. Para irte a sentar allí a escuchar rollos. Te agradezco mucho la explicación que nos has dado. Y yo soy testigo de tu fantástico trabajo a lo largo de estos 15 años en el Parlamento Europeo. Pero la explicación que nos has dado a mí me refuerza en mi falta de fe absoluta en el Parlamento. Porque las cosas. ¿En español cuántos hay? ¿Cuántos hay a veces? Exactamente igual. Vale, hombre, pues 350, sí. O sea, las cosas. No, en la sala. No son como son, sino como aparecen. Tú, 20. Alejo, como ex parlamentario y ex vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿cómo crees que los pueblos europeos han contemplado hoy? El pueblo español, el pueblo francés, el pueblo italiano, el pueblo austriaco, el pueblo alemán, han contemplado hoy, repicando estas imágenes y esta bronca en todos los telediarios de Europa, ¿qué ideas se han formado del Europarlamento? Muy negativo. Pues que mejor que un abonoloto, que un sueldo en escasez, que un cuponazo o que el gordo de Navidad, es que te caiga un acta de europarlamentario. Porque si efectivamente el desarrollo del trabajo parlamentario es como tú dices, y repito casi en su literalidad, asistir al hemiciclo es un rollazo para escuchar, cuando hay que asistir es para votar. Oiga, y si no ha asistido usted a los debates, si no ha asistido usted a las exposiciones, ¿cómo sabe lo que hay que votar? A ver, venga, Alejandro y Cristina, venga, brevemente, por favor. Yo creo que lo que Alejandro nos quería decir es que hay veces que tú como eurodiputado eres más útil en otro tipo de labores, como puede ser en el despacho, recibiendo a los representantes de según qué colectivo. Sí, Alejandro, pero esa imagen es devastadora. Esa imagen es malísima, por supuesto. Devastadora. Y además, la imagen y la discusión con la que Fabián les va a presentar. Y les pagamos el sueldo. Claro, pero lo que yo sí que es verdad, creo, Eduardo, es que hay que transmitir que muchas veces tú, cuando votas y cuando tú tienes a tus representantes en los lugares de representación de soberanía, los tienes para que sean útiles, para que tu voto sea útil. Y es verdad que muchas veces, a lo mejor, la función que no se ve dentro del hemiciclo es más útil para el ciudadano que la de estar sentado calentando la silla o, en el peor de los casos, dormitando. Yo puedo entender el argumento de Alejo. Y es verdad que hay debates y debates. Es decir, si el debate es sobre el Estado de la Nación, habrá que estar. Si el debate es sobre la reproducción asistida, el mejillón, pues a lo mejor te lo puedes saltar para estar en tu despacho haciendo labores propias de diputado. Y en este caso, sí que me gustaría romper ese estigma por la parte que yo conozco, que es el Congreso de los Diputados español, y es que a mí me da la sensación de que la sensación que yo tengo de trabajar allí, de ir ocasionalmente, de pasear por los pasillos y cruzarme con ellos, es que el hecho de que no estén en el hemiciclo no quiere decir que no estén trabajando. Es más, yo tengo la sensación personal, y luego se podrá discutir en función de percepciones, que los diputados españoles, por lo general, trabajan. Cristina y Miguel Ángel, brevemente, por favor. Ninguno de nosotros tenemos la opción de hacer este programa o otro tipo de trabajos que nos requieren nuestros jefes desde casa, donde probablemente estaríamos mucho más cómodos y a lo mejor tenemos medios a nuestro alcance que nos posibiliten hacer mejor el trabajo. Lo que es cierto es que 751 diputados es una barbaridad. Para un Parlamento Europeo súper, hiper dimensionado, que representa además el resto de las instituciones españolas, sobre las cuales también nos quejamos muchas veces y tenemos que plantearnos si la cantidad de políticos que tenemos actualmente es realmente necesaria. Yo creo que es muy sencillo. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo me ha llamado ya por abundar en lo que dice Alejo, lo que me ha llamado poderosamente la atención es que le llame ridículos hasta en cuatro ocasiones, he creído contar, ¿no? Falta de respeto. Yo creo que el insulto no da más razón, ni la quita. Normalmente la quita un poco, pero no te da más razón. Y yo creo que en este caso Juncker pues no ha dicho lo que tenía que decir y tenía que defender las instituciones, porque además no se nos debe olvidar, es que él es el presidente. O sea, no sé de qué está hablando. Él es una persona, una importante institución dentro de Europa. Entonces no puede hablar así a los diputados. Os lo voy a explicar para que Alejo, tenemos 30 segundos. Bueno, venga. Sí, pero vamos a ver. Sí, sí, pero tú imagínate que cuando el señor primer ministro de Malta va a hacer su rendición de cuentas semestral, que como te digo va a decir cosas que todos sabemos y tal, en ese momento yo tengo, que soy ponente del Reglamento de Seguridad de Suministro de Gas, tengo 300 enmiendas que tengo que mirar, ¿comprendes? En un plazo de 48 horas tengo que informar sobre todas y encima lo tengo que hacer bien.
¿Tú crees que voy a bajar el hemiciclo a escuchar al presidente de Malta? Pues que faltan 700, pues no. Faltan 720. Estoy en mi despacho haciendo eso, ¿comprendes? 720 por diputados. Bueno, ha quedado clarísimo. Yo no soy sospechoso. A continuación... No, no, no. Empezó por decir eso, Alejo. A continuación, no, no. Eso lo he dejado clarísimo. Y no sospecharás, Alejo, de que yo sospecho. No, Alejo, yo no. Ni, Eduardo, lo has dejado clarísimo. Y hay... Un momento. Que se haya hecho esta crítica, Alejo, y eso que quede claro, es una enmienda a... Por lo menos los eurodiputados que estaban ahí. Tú ya no estás y lo que has hecho ha quedado clarísimo y lo sabe esta mesa, los espectadores, con lo cual tranquilidad. Bueno, a continuación les pedimos muy encarecidamente que no se pierdan el siguiente reportaje sobre una familia que padece una enfermedad rara. Estas enfermedades, como saben, se llaman así porque las sufren solo 5 de cada 10.000 habitantes, lo que no significa que las padezcan por pocas personas, ya que existen en el mundo 7.000 dolencias de este tipo que afectan al 7% de la población. La problemática de este tipo de circunstancias es que a la afectar una determinada enfermedad a tan pocas personas, esto provoca en muchos casos la escasez, o inexistencia de tratamientos. Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte hoy nos quiere presentar a algunas personas que representan a este colectivo en la localidad, dado que mantiene un protocolo de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras entidades que tratan de mejorar la vida de estas personas a través de la información y la sensibilización, con la meta de poner en marcha acciones conjuntas para la recaudación de fondos que permitan avanzar en la investigación en torno a estas enfermedades. El Ayuntamiento de Boadilla nos presenta este reportaje para daros a conocer la enfermedad ataxia de Friedreich y a recabar nuestro apoyo. Así que en este momento despedimos ya a nuestros invitados, Miguel Ángel Ferrero, Alejandro Requeijo, Cristina Seguí, gracias. Alejo Vidal Cuadras y Eduardo García Serrano. Gracias a los cinco por haber estado esta noche en el Gata al Agua. Y os recomiendo a los cinco y a todos ustedes que vean este reportaje que seguro que no les va a dejar indiferentes. Hasta ahora. No teníamos ningún antecedente en la familia con esta enfermedad. Y se provoca porque tanto mi marido como yo somos portadores de un gen defectuoso, digamos. Cuando nacieron eran niños completamente normales, con el mayor, con Álvaro. Yo empecé a notar que se caía mucho, no jugaba como los demás niños. Nos derivaron al departamento de cardiología y posteriormente a enfermedades mitocondriales del hospital 12 de octubre. Y ahí empezaron a buscar, nos derivaron a neurología, le hicieron resonancia del cerebelo, pruebas de ataxias que en teoría salieron negativas, pero que parece ser que luego eran no concluyentes. Y a los 10 años le volvimos a llevar a neurología y bueno, en cuanto entramos por la consulta, el neurólogo nos dijo que padecía una ataxia de Friedreich. Cuando a él le diagnosticaron la miocardiopatía, él tenía 5 años y yo estaba embarazada de la niña. Le hicimos las pruebas a la niña, que contra todo pronóstico ya no presentaba absolutamente ningún síntoma, la analítica salió positivo también. Y bueno, ya empezó a presentar síntomas bastante después que el niño. Nosotros empezamos una lucha por buscar información de la enfermedad, sobre todo cómo estaba la investigación, porque cuando nos dieron el diagnóstico, lo primero, bueno, lo que nos dijeron fue que es una enfermedad que no tiene cura, que se pueden paliar los síntomas a base de antioxidantes, algunos medicamentos de uso compasivo que hay hoy por hoy en el mercado, pero que no había nada que lo frenen y lo paren y lo cure. Y bueno, decidimos abrir nuestra fundación para intentar recaudar fondos de donde podamos para apoyar las investigaciones, porque sí es verdad que sí que hay líneas abiertas de investigación bastante prometedoras. Mientras tanto, pues hay que proveer fondos porque, bueno, pues ya sabemos que las instituciones llegan hasta donde llegan, hay muchísimas enfermedades raras y no hay fondos para investigar. Y este tipo de enfermedades como la nuestra, que son genético-hereditarias, sí que tendrían una buenísima solución con la terapia génica, que es lo que venimos ahora apoyando en un estudio que se está, un ensayo que se está haciendo en Barcelona. Tu vida cambia prácticamente día a día. Tuve que dejar mi trabajo, que no me permitía compatibilizar las necesidades de ellos con mi puesto de trabajo. Y tuvimos que dejar nuestra otra casa porque no tenía ascensor. Bueno, yo me he autoempleado y mi marido también, porque es verdad que las ayudas que te proporciona la sociedad, digamos, insisto en lo de las instituciones, es cero. Hablo de mi caso en concreto porque mis hijos toman vitaminas, básicamente, y eso no lo cubre la Seguridad Social. Todo lo que gastamos en su mantenimiento o estabilidad física, digamos. Tampoco podemos tener nuestros antiguos trabajos que te permiten vivir mejor, entre comillas, si es que tenías un buen trabajo. Y luego tampoco podemos vivir en cualquier casa.
Este ayuntamiento nos ha apoyado un montón, tanto para actividades que hacemos a través de nuestra fundación para recaudar fondos, como en servicios sociales, que sí que hacen mucho hincapié en el centro de atención post-temprana que tienen. El centro de atención a las familias también nos está ayudando mucho, y el área de servicios sociales, que sí que permite que se toma muchísimo interés, y sí que es verdad que sí podemos echar mano de ellos, pero no es lo normal. Yo conozco muchísimas familias que tienen unos problemas muy acuciantes y que no tienen esta suerte. Ahora voy de voluntario a la Casa de la Juventud de aquí de Boadilla a ayudar a unos chicos con los deberes, para hacer algo y sentirme útil. Dos equipos de baloncesto, pero ahora voy menos que antes, y ahora voy más a la piscina con mi madre. Si no es de una manera o de otra, va a haber tratamientos que como poco frenen los avances de la enfermedad, pero no obstante, si esto no fuera así, y no lo es a lo mejor en otras enfermedades, el futuro de familias como la nuestra es incierto siempre, porque no, nosotros nos vamos haciendo mayores, ellos también, y ellos van a estar cada vez más necesitados de ayuda que nosotros no vamos a podérsela dar. Que te asegure que el futuro de tus hijos, cuando tú no estés o cuando tú no puedas, va a ser óptimo y el que necesitan y se merecen.